hachis a veces cuando se hace la cosecha de cáñamo se producen fenómenos extraños en los cuerpos de los peones masculinos y femeninos se diría que de la ciega se eleva no sé qué vertiginoso espíritu que circula alrededor de las piernas y asciende maliciosamente hasta el cerebro la cabeza del segador se llena de torbellinos y otras veces se carga de fantasías los miembros se debilitan y se niegan a funcionar por lo demás, cuando era niño experimenté fenómenos análogos mientras jugaba y me revolcaba en montones de alfalfa. Se ha tratado de hacer hachís con cáñamo en Francia. Todos esos ensayos han fracasado hasta el presente y los empecinados que desean a toda costa procurarse goces mágicos han seguido utilizando el hachís que ha cruzado el Mediterráneo, es decir, el que está hecho con cáñamo indio o egipcio. El achís se compone de una cocción de cáñamo indio, manteca y una pequeña cantidad de opio. He aquí un dulce verde, singularmente oloroso, tan oloroso que causa una especie de repulsión, como por lo demás la causaría cualquier aroma fino llevado a su máximo de potencia y, por decirlo así, de densidad. Tomad una porción grande como una nuez. Llenad con ella una cucharita y poseeréis la felicidad, la felicidad absoluta con todas sus embriagueces, con todas sus locuras juveniles y también con sus infinitas beatitudes. La felicidad está allí, en la forma de un trocito de dulce. Tomadla sin temor porque no mata, no daña gravemente los órganos físicos. Tal vez vuestra voluntad queda disminuida, pero ese es otro asunto. En general, para dar a la chis toda su fuerza y toda su eficacia, hay que diluirlo en café muy caliente y tomarlo en ayunas. La comida se demora hasta las 10 o las 12 de la noche y solo se puede ingerir una sopa liviana. La infracción a la regla tan sencilla produciría vómitos, pues la comida es incompatible con la droga o con la eficacia de la chis. Muchos ignorantes o imbéciles que se conducen así acusan a la chis. De ineficaz.